Volvemos para hablar de salud. Desde Cochabamba se aguardan los resultados de 9 pacientes con sospecha de viruela del mono. Estas pruebas fueron enviadas al CENETROP en Santa Cruz. Los resultados hasta el día de ayer los hemos enfocado y lo que nos falta esperar son de 9 que teníamos en sospecha el día de anoche, ¿no? Entonces suponemos que en el transcurso de hoy y de mañana nos van a ir informando de estos 9 sospechosos que hemos enfocado anoche. ¿Hay nuevos casos sospechosos? No, simplemente hemos quedado con el día de ayer con los casos que teníamos, ¿no? De los 5 que serían. El tema de los centros de aislamiento, informarles también que a través de un plan departamental que ya lo habíamos elaborado casi hace 2-3 semanas promedio como sedes Cochabamba y éramos los primeros en el laborar. En uno de los parámetros es que los establecimientos a nivel departamental, vale decir, los que tienen camas de internación, que son integrales, segundos niveles y terceros niveles, deben contar primero con un plan, deben contar con un protocolo y deben contar con unas salas de aislamiento.